Bienvenidos un día más a un vídeo del canal de la Alianza Starbar. Yo Soy Lobo y como bien dice el título, traemos el parche con el T3 de Null y el T2.5 de Shift. Aquí tenemos, saludos agentes, este es el CM fragmento de Marvel Future Fight. Se ha agregado un nuevo héroe nativo de nivel 3. Un parche está programado para el 19 de enero para que nuestros agentes puedan jugar como Null el Rey de Negro. Si estás listo para aprovechar sus poderosos poderes y prepararte para desafiar al Warboss, dificultad Leyen, vamos. Varios héroes como Nuevo Potencial, Aguacanin y Tier 3 serán de gran ayuda para derrotar a Hul. Ah, digo, a Hul, la madre que me parió, a Null. Programa de parche para el día 19 de enero, programado para completarse el 20 de enero a las 4 de la mañana. O sea que para algunos será eh, hoy a las 4 de la mañana. Y para otros. Eh, será el día 19 a las 8 pm De acuerdo, para mí será de madrugada Los que estamos a toda de charco será de madrugada Yo estoy de España, con lo cual este será de madrugada Para mí de la madrugada del miércoles De acuerdo, y para otros pues el martes De acuerdo, eh, vamos a ver El parche se ha a jugar en oleadas Bueno, aquí tenemos al personaje nuevo ero nativo de nivel 3 Nulk agregado lo primero de todo, y que es lo que todo el mundo quiere saber, es cómo se consigue a este personaje. Bueno, pues nos van a dar biometrías jugando el jefe Nulk. ¿De acuerdo? ¿Cuántas nos van a dar? Ni puta idea. Eh, Mi pensamiento, pues es probable que sea una biometría por entrada. ¿De acuerdo? El que pueda hacer 5 entradas diarias, pues... Eh, supongo que tendrá las 10 biometrías que requieren para subirlo a una estrella la tendrá en dos días de acuerdo es universal esto ya lo estaba más que claro super villano y eh, vuelvo a repetir se conseguirán jugando eh, haciendo las entradas de eh, null de acuerdo en mi caso que puedo hacer cinco pues yo creo que en dos días eh, lo tendríamos esto suponiendo que nos dieran una biometría asegurada por cada entrada. Esto siendo así, ¿de acuerdo? Que todavía no está claro esto del todo. ¿De acuerdo? Vamos a ver aquí eh, las habilidades del de, eh, personaje. Aquí tenemos su liderazgo, se si aplica a ti eh, a todos los simbiontes, o sea que será un potenciador de simbiontes, tanto para el tema de Venom como para Carnage. Le incrementará un 60% en todos los ataques. ¿De acuerdo? Eh, tenemos la pasiva, tenemos su pasiva, que aquí tenemos la pasiva del personaje. Eh, esta pasiva que tiene aquí es algo fuera de lo común. ¿De acuerdo? Voy a leeros para que lo veáis. Cuando tenemos eh, menos de un 5% de vida, ¿de acuerdo? El personaje adquiere inmunidad a romper guardia. No solo tendrá la inmune a romper guardia, sino que su HP, o sea, la vida, no podrá bajar de uno o menos. ¿De acuerdo? Durante 6 segundos. O sea, quiere decir que este personaje durante 6 segundos no se le puede bajar vida. Ni que tengas eh, penetración, ni que tengas nada de nada. No se le podrá bajar vida. No es eh, un invencible, o sea, no se podrá, por ejemplo, como con el CTP de destrucción que tienes para poder penetrar incluso el invencible. No, aquí te dice que eh, no se le podrá bajar nada de vida durante 6 segundos. 6 segundos, que no es que sea invencible, va a ser modo 6 segundos, modo Dios. Es intocable, ¿de acuerdo? Y, y, Recobrará el 75% de la vida máxima después de esos 6 segundos. Con lo cual, esto casi, casi es un revivir. ¿De acuerdo? Eh, espectacular esta eh, pasiva. Tenemos aquí la pasiva de tier 2. ¿De acuerdo? Eh, Se si aplica a ti, incrementa el daño en cadena en un 20% al atacar, incrementa el daño adicional un 5%, incrementa, eh, disminuye todo el daño recibido en un 35%. Ignora los debuffs, se aplica a ti, eh, quita los de, los, las mermas durante 12 segundos y se recarga en 20. Tenemos aquí la, la, la habilidad número 1, se aplica a enemigos, aturdimiento, este no tiene nada remarcable. Tenemos la habilidad número 2. Se aplica a los enemigos. Tenemos aturdimiento, paralización, incapacitación. Eh, quita todas eh, las mermas durante 10 segundos. Pum, pum, pum. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos la habilidad número 3. Vamos a ver. Se aplica a enemigos: aturdimiento, silencio, incapacitación, eh, parálisis con de inmunidad para jefes mundiales. Se aplica a ti 100% de penetración eh, de superarmadura, barrera, escudo. Inmune a todo el daño, invencible. Eh, Tienes super armadura y todas las defensas un 35%, esto nos va a venir muy bien para el tema del PvP, sinceramente Tenemos aquí la habilidad número 4, se aplica a enemigos, aturdimiento, parálisis con inmunidad Se aplica a ti, acumulación del daño, ojo, acumulación del daño eh, Esto aquí ha habido un cambio porque al principio ponía 0,4% y ahora le han puesto un 1%, ¿vale? Porque eh, acaba de subir un vídeo mi compañero y amigo eh, Sid Marcus hace una media hora. Y esto se lo han cambiado. Le han puesto un 1%. Con lo cual esto va a estar muy duro, señores. Va a estar muy duro. Eh, tenemos aquí la habilidad número 5. Se aplica a enemigos. Tiene aquí sangrado 55% cada segundo. Eh, elasticidad, aturdimiento, se aplica a ti 20% de recuperación del, de, de vida. De acuerdo, U cuando utilicemos la habilidad número 5, Invencible 5 segundos, incremento de todos los ataques en un 35%, y defensas en un 35%, toda velocidad es un 1%, y eh, el daño crítico en un 45%, y eh, incapacitación 12 segundos. El personaje está, eh, sinceramente. Todo lo que son esas estadísticas están muy rotas. Aquí en el papel, aquí eh, en la teoría, el personaje tiene unas habilidades que lo van a volver eh, lo que es un auténtico dios, de acuerdo. ¿Para qué va a estar encarado? Pues me parece que va a ser un estilo a Sentry que se le puede encarar tanto para PVP como para Pv. Aunque Sentry al fin y al cabo para Pv vale es muy válido pero quizás brille un poquito más en PvP, pues a este personaje creo que va a ser lo mismo, eh, va a brillar tanto en una cosa como en la otra. Sinceramente, sus estadísticas son brutales. Tenemos aquí el tier 3, vamos a ver aquí el tier 3, que es lo que nos dice, se aplica a enemigos, tenemos aturdimiento, parálisis con ignora inmunidad. Se aplica a ti 100% de penetración, eh, perfecto, invencible 10 segundos, 30% de incremento de todos los ataques, o sea que va a ser una habilidad potenciadora, está muy bien eh, este T3, no es que tenga grandes cosas, pero eh, en sí el personaje está brutal, vamos a ver aquí su tier 3, no hay... Eh, quizás eh, porque están todos en grupo se ve muchos hits. Esto habría que verlo uno por uno, ¿de acuerdo? Porque hay otros que, por ejemplo, hacen mil hits cuando están todos unidos. Pero ya sabéis que eh, a veces los golpes no tienen nada que ver con el poder. Habrá que, habrá que comprobarlo. Habrá que comprobarlo a ver si el daño que hacen esas habilidades. Y si os acordáis ayer cuando hice el vídeo de repartiendo cupones. Eh, al final del vídeo os dije, estabais todos muy contentos porque venía nul. Digo, ya verás qué rápido se os quita la alegría cuando veáis los materiales que pide. Y ahora viene, ahora viene lo divertido de la cosa. Aquí vamos a ver cómo se sube al personaje. Preparaos, agarraros bien a las bragas, porque os vais a cagar. Aquí tenemos, se han agregado nuevos materiales para el crecimiento de los nativos de nivel 3. Los fragmentos de cubo cósmico se pueden combinar y desmontar en 6 rangos diferentes. Aquí tenéis la manera de subir al personaje. Eh, ya no se va a requerir antimateria para los personajes T3 nativos. Ahora van a pedirte eh, lo mismo que te pedían, por ejemplo, 4 gotas para subir a nivel 6. Eh, de... Dos gotas de estas eh, de la circunferencia eh, de antimateria, etcétera, etcétera. Eso se ha cambiado. Y ahora vamos a tener que combinar fragmentos de cubo de eh, seis categorías. Aquí tenéis dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y el coste de oro eh, también aumenta bastante para combinarlos. Con lo cual va a ser una chingadera de fragmentos de cubo y de oro para subir al personaje simplemente a nivel. 6 va a ser una loquera, va a ser una auténtica locura lo que nos van a pedir. Aquí nos van a pedir 35 fragmentos de cubo cósmico para crear uno de dos estrellas. Eh... Así que tenéis que ir haciendo la cuenta. Eh, alguien estuvo haciendo en la cuenta en el foro y dijo que aproximadamente unos 4.000 y algo para llevar al personaje a seis estrellas y después de eso, después de eso, no os olvidéis que luego hay que subirle la equipación, ahí ponle otras mil y pico, dos mil como mínimo, para subir la equipación del personaje, con lo cual estamos hablando de que probablemente el personaje nos pida unos seis mil fragmentos de cubo cósmico, aproximadamente según estaban hablando en el foro americano, para eh, poder subir al personaje. O sea, sé que poca Broma con esto, poca broma con esto. Los que pueden hacer 5 entradas diarias de null, pues no lo van a tener tan complicado, pero los que no pueden pasarse todavía null, eh, van a flipar en colores para poder conseguir todos esos materiales, porque va a ser una auténtica locura, sinceramente. Eh, ya os avisé ayer que eh, si Sentry os había parecido caro, con este ibais a cagaros. Y efectively Wonder, así va a ser el tema. Va a estar muy, muy, muy complicado subir a este personaje. Sobre todo si sois personas que no podéis pasaros jefe nul. ¿De acuerdo? Eh, vamos a ver qué más tenemos aquí. Tenemos aquí el potencial de eh, Shift. ¿De acuerdo? Aquí lo tenéis. No le han dado uniforme, con lo cual... Eh, el t2.5 ya lo podéis más que ahorrar porque no le ponen uniforme. Otra cagada de Netmable. Han hecho lo mismo con Elsa Bloston y con Seda y con Heimdall. Con lo cual no merece la pena el gasto sinceramente, os lo podéis ahorrar. Eh, otras informaciones, se ha añadido poder cósmico a la habilidad del uniforme de Thor Heraldo del Trueno, con lo cual esto eh, lo que nos va a servir es para ponerlo eh, también de striker para ganar un 12% de aumento en todos los ataques. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Perdón. Eh, se han mejorado los movimientos de habilidad del uniforme Valkyria, Feral Defenders. Eh, una de las habilidades de Sentry eh, Modern fuerte se ha cambiado a liderazgo y el efecto de World War Strican ha cambiado a liderazgo. Correcciones de errores en el juego. Se solucionó el problema porque el problema de los materiales de crecimiento necesarios para mejorar el potencial de molécula man que se aplicaban de manera diferente a lo planeado. Esto es lo que yo ya os avisé que eh, subierais cuanto antes a molécula man porque costaba la mitad de lo que realmente eh, debería de costar y que esto lo iban a cambiar a mitad de mes. El que lo haya subido con mi recomendación pues se va a ahorrar la mitad de materiales y el que no pues tendrá que palmar el doble, lo que realmente cuesta porque es, eh, es un nativo. Con lo cual eh, pues el que lo haya hecho pues cojonudo y el que no pues mega F. Se ha añadido el texto omitido de se aplica a uno mismo en la serie de estilos de vida de aroma de sangre de la vida pasiva de White Fox. Esto no es nada, simplemente se activaba el... Eh, la habilidad, pero no estaba puesto el texto, con lo cual no han cambiado absolutamente nada. 3. El efecto aumenta del daño por impacto en cadena en el uniforme de Thor Heraldo del Toro, Se ha cambiado para que el efecto se pueda combinar con un efecto de equipo personalizado. ¿De acuerdo? Eh, supongo que esto será para que se le pueda poner el CTP de energía. Supongo que será por eso. <coughs> Porque si pone aquí para combinar con el efecto de equipo personalizado, pues el único que tiene el daño en cadena es el de energía. ¿De acuerdo? Con lo cual supongo que eh, para que el CTP de energía eh, esté igual de bien que utilizando el de ira. Se ha solucionado el problema por el que Aragón... Aragón. Aragón... Eh, coño, aquí está Aragón. Mm, bueno, pues bienvenido al Señor de los Anillos. Aquí se la fumaron. No sé quién cojones era Aragón, pero, pero bueno, eh, no sé si esto es la Tierra Media o estamos en Mordor, pero bueno, eh, permanece mostrado después de reubicar a Valkyria mientras se equipa el uniforme de una pantalla del equipo. Además, hay eventos para celebrar el lanzamiento de Null, por lo que esperamos ver la participación activa de nuestros agentes bueno pues ya habéis visto eh, el parche ya habéis visto cómo se va a conseguir ya habéis visto el costo de materiales que va a requerir el personaje ya os avisé que esto iba a ser cañón tenemos aquí un evento de celebración de king of black null este es el fragmento de marvel future Fight null el rey negro y sif la diosa guerrera que ha regresado con más poderes y unirá a la batalla pronto de la bienvenida a estos dos héroes y participe en los eventos que ayudarán a mejorarlos. No pierda la oportunidad de equipar útiles equipos personalizados, recibir materiales de crecimiento de nivel 3. Aquí tenemos todos los uniformes en venta con descuento, ¿de acuerdo? Perfecto. Eh, celebración de null de 7 días que nos van a dar pues, 100 de energía, 50 pasafases, 100 piedras nor del caos, 100 de antimateria, eh, 20... Eh, ¿Cómo se llama esta mierda? Eh, de rutas ocultas. Eh, 100 de componente titán y 50 de fragmento de cubo cósmico. Tenemos aquí C eh, CTP de reforja. Eh, por 2. Eh, bueno, tenemos más posibilidades de, de que salga. En vez de un 7 te ponen un 14%. Te han aumentado de un 7 a un 14. Tenemos aquí, eh, esto supongo que la aumenta porque, como nadie, casi nadie lo hace, pues digo, pues supongo que la han aumentado por eso. Luego tenemos aquí misión de bonos de oro, dependiendo del oro que gastemos, pues nos van a dar estos premios, la misma porquería de siempre. Tenemos también eh, bonus por misión de energía, por gastar energía, pues también nos van a dar, nos van a dar cosas que, bueno, eh, para un veterano no es nada esto. Tenemos la caja platinum que nunca viene nada bueno y esto sí que está muy bien. El costo, de, se, eh, el costo por el cambio de CTPs pasa de 600 a 300 siempre y cuando sea un CTP normal. Si es un CTP reforjado son 800, con lo cual la mitad serían 400. ¿De acuerdo? Esto sí que va a estar bien, así que aprovechar el que quiera hacer cambios en CTPs para hacerlo ahora. Eh, tenemos aquí el ranking, el evento de ranking de, de Shift, pero vuelvo a repetir que si no va a tener uniforme, no merece la pena subir nada del personaje. ¿De acuerdo? Pues bueno, pues estos son los eventos que van a venir. Ya habéis visto eh, el tema de, eh, de Nulk. Eh, así puesto en el papel, mi opinión personal es que va a servir tanto para duelo, o sea, perdón, para PvP como para PvE. Va a servir para las dos modalidades. porque Por el tema de. Eh, aquí tienes con el super armadura, el tema del inmune a romper guardia, la recuperación de la vida de la 5, eh, la pasiva de, de cuando le quedan menos de un 5% de vida, eh, es inmortal durante 6 segundos y recupera el 75% de, de vida. Eh, luego tiene. ¿Cómo se llama esto? El, disminución del daño recibido eh, aparte lo del aturdimiento eh, que más que más paralización eh, quita las las, las mermas eh, silencio otra que tiene también otra vez incapacitación penetración de defensa luego aparte tiene au, eh, como es, luego para PV pues tiene el tema de acumulación de daño, reducción de defensas, o sea, es que tiene prácticamente todo, aumentador del daño y de las defensas, o sea que prácticamente tiene todo lo que se le puede pedir a un personaje, tanto para PvE como para PvP, con lo cual, dependiendo de... Habría que mirar si habría algún CTP que eh, pudiera ser eh, válido para ambas modalidades de juego. Pero yo solo me imagino eh, un equipo con Molecula Man. Con Sentry y con el dios Null. Y yo creo que duro dimensional se va a tomar por culo. Porque entonces sí que ya no va a haber huevos. El que tenga un equipo como ese, es que. Eh, se va a acabar. <laughs> se va a acabar duro dimensional, sinceramente. O imaginaros en Conquista meter a Molecula Man Sentry. Eh, Molecula Man con regeneración. Sentry con regeneración. Y a este tipejo también con, con regeneración. Imaginaros, es que. Eh, sería una auténtica locura. O sea, es que. Esa, esa, esa fase no habría, no habría ni Dios que se lo pudiera pasar. Es que me lo veo venir, ¿eh? Me veo venir que va a ser eh, muy heavy un equipo con esos tres personajes, sinceramente. Pues nada, chicos, ya habéis visto. Se viene Null, que en unas horas ya tenemos a Null con nosotros, pero hay que pagar un precio muy alto. Tenéis que vender vuestra alma al diablo netmable, ¿de acuerdo? Tenéis que vender vuestro alma, vender vuestros órganos, los de vuestra familia, familiares, amigos, todo eso una vez que hayáis vendido y solo así podréis obtener al personaje a full equip, ¿de acuerdo? Yo ya avisé que estaba todo el mundo muy contento, pero que el gasto que iba a suponer no iba a ser... Nada comparable con Sentry, con lo cual, eh, y no me equivocaba, y mi predicción eh, ha sido tal cual. Tenemos a. ¿Cómo se llama este? Tenemos a, a Null, pero a un precio muy, pero que muy alto, ¿de acuerdo? Un precio muy, pero que muy alto. Así que, bueno, eh, pues nada, ya sabéis, eh, en unas horas ya tenemos al Dios Negro, lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? Bueno, nada, chicos, esto ha sido todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Cualquier duda o cualquier consulta que tengáis, ya sabéis, me lo dejáis abajo en comentarios e intentaré resolver vuestras dudas lo antes posible. Yo soy Lobo, me despido, nos vemos en un próximo vídeo.